Saludos compitas, bienvenidos una vez más aquí con su compa Fran de Fútbol Tuber, bonito martes, vamos a platicar sobre el rebaño sagrado, empezando con el tema de Alexis Vega. Y bueno, ¿cómo va el asunto? Es que Alexis Vega reposteó una historia en Instagram en la cual era un video de él haciéndole el caño a Luis Quiñones. El tema es que... Al final de ese video aparecía este meme, ¿no? Que se viralizó mucho, eh, en este caso Vega, eh, sosteniendo a, Julio, a Julián Quiñones, ¿no? Hay uno del pollo briseño sosteniendo a, a Furch, hay uno de Mozo sosteniendo a Huevo Lozano, ¿no? Y bueno, ahí incluso los estuvimos poniendo por Twitter, ¿no? Cotorreando y demás. Pero bueno, el tema es que lo es un jugador de Chivas, eh, después... A final de cuentas, Vega, ¿no? Suelta un tweet con una conversación con Julián Quiñones, donde le dice, no me trato de burlar, y Quiñones dice, no hay pedo, y bueno, o sea, se armó todo un tema ahí, pero la comisión disciplinaria le lanzó una advertencia a Alexis Vega, compitas. Lo sancionan con un castiguito, ¿no? Diciéndole, hey, o mejor lo sancionan con una llamada de atención, perdón, si vuelve a suceder, ojito con Alexis Vega, ¿no? Hubo medios más incendiarios, ¿no? Pidiendo la inhabilitación del jugador, ¿no? Medios que no quieren que juegue Alexis Vega el Clásico Nacional, ¿no? Y sí, a ver, podemos hablar de que Vega no ha aparecido en los Clásicos Nacionales, ¿no? Pero saben que sería bueno no jugar ante Chivas sin Alexis Vega. Pero la comisión disciplinaria solamente le lanza la advertencia a Alexis Vega. Y yo creo que el Nalgón, antes ya de repostear cositas, más videos, yo creo que tendrá que ver completo el video para que no le vuelvan a suceder este tipo de situaciones. El tema quedó en una advertencia por parte de la comisión disciplinaria. ¿Cuál es su opinión, compitas, sobre esto? Hay opinión muy diversa en redes, pero comenten la suya. Ahora, el Guadalajara se dio cita, compitas, en Verde Valle. El Guadalajara recibe a las Águilas del la América el día jueves en un partido importantísimo para Chivas, las semifinales de ida de la Liga, de, la Liga MX Clausura 2023, un duelo en el cual sabemos está la espinita clavada del 4 por 2, el Guadalajara se prepara de momento sin bajas importantes afortunadamente, el Guadalajara tiene... El equipo completo de lo que puede elegir Belko Paunovic, lo que tiene a la mano, lo tiene disponible para el juego del día jueves, compitas. Así que sin problemas, hoy se presentó el Guadalajara, mañana de la misma forma, para encarar el duelo del día jueves ante el cuadro de Cuapa. También comentamos rapidito el tema del boletaje, boletos agotados. A las 4 de la tarde, hora del centro de México, se abrió la taquilla de forma general en boletomóvil.com y hay quejas, ¿no? Lo, lo típico, o sea, dos, tres, cuatro minutos que duró la venta y se agotaron las entradas. Mucho boleto en revendedor, probablemente, y se espera, se espera un lleno, que como yo les comenté el día del clásico que anduvimos por allá. Yo vi un 95%, ¿no? Eso, ese 5% sí se vendió. El tema es que se lo quedó la reventa porque no, no lo compraron. ¿Por qué? Porque son manchados con los precios, simple y sencillamente con eso. El detalle, que no es jornada regular, es una semifinal de ida, pero es una semifinal. El tema que es jueves, 7 de la tarde, veremos si eh, la gente no sale muy apresurada del trabajo. Dicen, pues bueno, ni modo, no iré. Veremos si habrá lleno total. El día jueves yo espero que sí, o como mínimo el 90%. El tema, Chivas no apoya, no es eso. La reventa ha acaparado muchísimo, compas, los eventos del Club Deportivo Guadalajara. Entonces, pues el aficionado, pues caray, o sea, un boleto de 500, te lo quieren vender en 1.200, 1.400 pesos. Un boleto de 1.200 en 3.000, o sea, es imposible. O sea, es, es imposible que, que pagues tales cantidades a veces. Es muy, muy difícil. Aparte, tú no vas solo al estadio. Por lo general llevas a tu esposa, llevas a tu hijo, llevas a tu primo o compras con un compa. O sea, es muy complicado. Así que veremos, veremos qué onda, pero boletos ya agotados. Y continuamos, compitas, porque tenemos que hablar de el tapatío, compitas. Ya está. En la ciudad de Morelia, porque el día de mañana se juega la final de ida de la Liga de Expansión. Ida, mañana compitas a las 7:05 de la tarde en el Estadio Morelos. Y la vuelta el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Acro. Esperemos esté abierto el estadio al público, porque yo creo que pones como en femenil, boleto vara. Como ya ha sucedido en finales de Femenil. El boleto Vara. Le metes como mínimo 30, 40 mil personas. Es un juego, compas, que si Tapatío, que si Tapatío perdón, saca las papeletas mañana del Estadio Morelos. Si abren la taquilla. Hasta se llena el acron, eh. Se anda llenando el acron. Así que esperemos todo el apoyo. Lamentablemente no podré ver el juego, compitas, ya que hasta ahora. Estaré con temas de lo del bautizo de mi niña, como les comenté, ando atoradísimo con varios temas, temas personales, temas familiares, temas laborales y temas de la casa también, entonces no, no podré ver el tapatío, no pude ir para el tema de la semifinal, es, es muy complicado ahorita que yo me pueda mover de aquí, pero pues estaremos pues, pendientes de perdida viendo marcador, no podré ver el juego, pero estaremos viendo el marcador para ver al tapatío cómo le va, cómo le fue, y esperemos que le vaya muy bien. Y pues este video, compitas, lo vamos a terminar con palabras de Alan Mozo, y Alan Mozo declara para tu DN, entrevista de Eric López, somos un equipazo, ¿no? Comentó el tema de los 34 puntos, comentó el tema del juego, la unión, ¿no? Eh, no, no dijo equipazo y que van a arrasar, sino que ellos, como plantel, como, eh, como grupo, no vaya, como grupo, mejor dicho, son un equipazo. Se ve la comunión, ¿no? eh, se ve que, que lo están pasando bien. Y esperemos, el escenario está puesto, compas. O sea, qué mejor revancha quieres ante la América que nos pegó una madrina, ¿no? Semifinales, échalos, échalos. En ellos está, compitas. Esperemos estén bastante motivados, pero toda la afición estamos muy pendientes y deseándole lo mejor a estos cabrones. Tenemos que sacarnos la espinita, compitas, ante el cuadro de El América. Hoy, nueve de la noche, Trabuco Rojo y Blanco, compitas. Ahí estaremos pendientes, ¿no? Ojito, en el canal de Jesús Bernal es el martes de pizza con Fer. 9 de la noche en vivo en el canal de Jesús. Por ahí andaremos, compitas, para que eh, nos pasen a visitar en ese en vivo. Me retiro, compitas. La verdad, que ah, quiero, quiero descansar un rato. Ahí nos vemos. Cuídense un chingo. Ánimo.